¿cómo están? Bienvenidos a su secuencia favorita, Yo Tengo Un Amor a la Cocina, segunda temporada. Seguimos en semifinales y hoy te voy a presentar a dos participantes más de esta semifinal. ¿Quieres conocerlos? ¡Vámonos! Seguimos en la semana de semifinales y hemos llegado al distrito del Agustino en busca de Daniel Flores. ¿Quieres ver con qué nos va a sorprender el día de hoy? ¡Vamos! Yo me llamo Daniel Antonio Flores Cruz, tengo 44 años. Yo me siento muy contento de haber llegado a esta semifinal. A personas que les encante la cocina, darle los tips, los ingredientes, yo no tendría ningún problema, dárselo totalmente gratis. Y ya estamos en la cocina de nuestro amigo Danielito, mi hermano. Estamos en la semifinal. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Bien, un poco nervioso. Bueno, ¿cuál es el plato que nos vas a presentar el día de hoy? Hoy ya voy a presentar tallarines a la reina. ¿Tallarines a la reina? De un pueblo en el norte llamado Jequetepeque. Jequetepeque. ¿Cuáles son los ingredientes, mi hermano lindo? Fumé de pescado. Fumé de pescado. Tenemos cebolla en cuadros, palillo, perejil, pasta de ají amarillo. Tenemos comino, sal, ajos, ese es el pescado bonito. Bonito, ay, ay, ay. Harina de pescado, tenemos los espaguetis cocidos al dente. Y papa canchán. ¿Manos a la obra? Manos a la obra. Vamos, compadre. Le echamos un poquito de sal para que deshidrate. Seguimos con los ajos. Agregamos ají amarillo. Ají amarillo. Ese es el pescado bonito. Ya. Acuérdense siempre cortar lado de las hebras. Ajá. Para que el pescado no se deshaga. Ah, mira, qué buen dato. Salpimentar. Ya. Y lo metemos y a... Y eso va para... Upala. 100% perfecto. Harina de pescado. Listo, Danielito. Entonces, ya la papa vamos a freírla. Ahora es turno de los trocitos de pescado para hacer chicharrón de pescado, ¿cierto? Claro, eso pueden echarle un poquito de sal. ¿Qué función tiene? Que no salte el aceite, oh, que no te queme. Entonces, ese es un secreto. ¡Secreto! Sacamos el chicharrón de pescado, miren el punto que tiene, doradito. Listo, entonces ya tenemos en ese plato el pescado, que es chicharrón de pescado, y las papitas ya fritas. Ya fritas. Y en nuestra olla el aderezo, entonces, ¿con qué seguimos? El aderezo lo llevamos al fuego lento. Ahí faltaría el fumé de pescado. Se hace con la cabeza del espinazo del pescado, se hace hervir. Qué y bien. Agregamos un poquito de perejil. El espeso que ha creado es como una pastita espesa. Claro. Es estilo provenzal. Pueden ver, es un tallarín que está al dente. Al dente. ¡Úpala, mi hermano! Este es un platazo. Dale, hermano. ¿Qué te parece? Mientras yo sigo comiendo este riquísimo plato, por favor, invita a todos los televidentes a que sigan votando por ti para que pases a la gran final, mi hermano. Este plato va dedicado a un niño de corazón, Tomás Benjamín Guzmán Yupanqui. Pertenezco al distrito del Agustino y por favor, los invito a que voten por mí. Así que saben, Daniel Flores del Agustino, voten por él que este plato está buenazo. Yo sigo comiendo y de acá nos vamos a San Juan de Miraflores. Mi nombre es Olga Isabel Penalillo González. Yo tengo 62 años. Mi mamá puso un restaurante. Con mis hermanas parábamos detrás de lo que mi mamá y mi hermana cocinaban. Estuve bastante nerviosa de pensar que había pasado a la semifinal. Yo sé de mi sazón, conozco de mi sazón porque tengo mis clientes. Mi sueño siempre ha sido tener una anticuchería cerca al estadio de Alianza, porque mi clientela me lo pide. Y ya nos encontramos en la cocina de mi tía Olguita. ¿Nervios o estamos recontra contentos porque estamos en la semifinal, señito? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, ¿cuál es el platazo que ahora nos vas a presentar? Ceviche de pollo. Ay, mamá, ceviche de pollo. ¿Cuáles son los ingredientes para cebolla, este? Cebolla, ajos, ají amarillo, pimienta, sal, el pollo y una taza de agua para que se cocine. Taza de agua. Limones y culantro. Ya tenemos los ingredientes para este ceviche de pollo. Uh-huh. ¿Manos a la obra? Manos a la obra. Echamos la cebolla, el ajos, pimienta,
Yo dejo que se seque un poco la cebolla para echarle el aceite. Porque la cebolla bota agua. Señorita, es un secretito. ¿Eso es un secreto? ¡Secretito! Recién voy a echar el aceite. Recién la cebolla. Mientras se va friendo la cebolla, voy a sellar estas presas de pollo. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Qué le echamos, Olguita? El ají amarillo. El ají amarillo. Muy bien, métele. El pollo ya sellado, ¿ya podemos meterlo acá al guiso? Sí. Perfecto. Ya, que sube un poquito ahí en el aderezo. Le echamos el líquido para que se pueda cocinar el pollo. Claro. Ya. ¡Ópale! Ya pasaron esos 20 minutos, Olguita. Esto ya está que hierve. Uh-huh. Ahora seguimos con el limón. Opa. Uno, cinco limones. Cinco limones. Ya está para servir. Mientras tú vas haciendo los últimos detalles, me voy para armar la mesa. Olguita, una porción vacante, ya tú sabes. Generosa. Bueno, Olguita de mi corazón, esta es la mejor parte de la secuencia, la probadita. Así que con tu permiso, señores. Muy rico. Mientras yo sigo comiendo, invita a todos los televidentes a que sigan votando por ti para que llegues a la gran final. Voy a invitar a todas mis amistades, mi familia, para que sigan votando por mí y pasar a la final. Sin ustedes no podría hacerlo, así que les ruego que voten por mí nuevamente. Así que ya saben, Olguita de San Juan de Miraflores, con este platazo que está delicioso, voten por ella. Vamos a ir comiendo y la vemos en la final, ¿eh? Y así termina nuestra secuencia de semifinalistas el día de hoy. No te olvides de entrar a las redes sociales como Yo Tengo Un Amor a la Cocina. Y a mí me encuentras en el Facebook como Eduardo Alonso con la letra Z y en el Instagram @EduardoAlonso30. Y no te olvides, la gran final y en vivo, aquí en Combinado por Panamericana. Así que chau, 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 chau.